Fue un recuerdo para mi marido, para Tini, para la persona que estuvo. Claro, 12 años alcalde de Gijón, 12 años presidente del Principado y luego senador, toda su vida la dedicó a la política. Tini no entendía otro modo de ver la vida, ¿no? Entendía, él tenía ese convencimiento profundo de que era el instrumento mejor para intervenir en la vida de la gente, ¿no? Y a eso dedicó toda su vida, o sea, es su relato, su historia. Pero que además se conocían personalmente. Claro, claro, sí, yo le decía exactamente, claro, en la reunión hablábamos de que nosotros conocimos, Tini conoció al rey, a su majestad, pues casi con la edad que ahora tiene la princesa y la infanta, claro, eran 14 años cuando empezó la fundación, ¿no? Y claro, era muy emotivo para nosotros recordarlo, porque en todo duelo hay siempre un balance y claro, recuerdas tantas cosas de la historia. Vamos a intentar pues seguir peleando pues por su mantenimiento. En general, bueno, hemos hablado un poquitín de todo. Comentamos de pasada pues el accidente de Julen, que ellos estaban puntualmente informados y preguntaron también pues por qué no había ninguna mujer en la brigada. Entonces, bueno, ellos son conocedores de la dureza del trabajo. Y la verdad, no tenemos ninguna mujer porque hasta ahora nunca se ha presentado ninguna a la prueba de selección. Entonces, si alguna se presentara, pues sería bienvenida y pasaría el proceso pues igual que el resto de sus compañeros. Es un año histórico. ¿Han tenido ocasión de preguntarle a la princesa si está nerviosa por el discurso de esta tarde? No, eso no lo hemos hablado. Ha sido un año también muy duro para la brigada, es decir, porque al final cuando tienes que intervenir son Sí, por desgracia estamos acostumbrados a ello, es para lo que nos entrenamos continuamente, aunque lo más duro ha sido tener que rescatar a un niño, eso nunca lo habíamos hecho y algunos de los brigadistas que estuvieron ahí son padres, entonces para ellos pues fue todavía mucho más duro. Por suerte y por desgracia, pues el acontecimiento de Yule nos ha permitido que el trabajo de la brigada se visibilice, que todo el mundo nos conozca. Pues gracias a ello, pues creo que vamos a conseguir pues apuntalar y garantizar el futuro de la brigada, que eso es un poquitín pues lo más importante, que siga existiendo una brigada de salvamento minero.